el abordaje del tema de conflictividad, el Tribunal Supremo Electoral tiene un protocolo en el cual se dan tres aspectos, tres ejes a seguir. Uno de ellos es metodología de prevención, otro de reacción y posteriormente de seguimiento de casos. En el de prevención, la misma expresión lo dice, es verificar las situaciones que se dan y emitir acciones que tiendan a informar a la población, a educarle y una cultura también de denuncia y de participación de unas elecciones en paz y transparentes. Otro tema que se tiene dentro de esta metodología de prevención, además de capacitaciones, de información a la ciudadanía e interacción que tienen los inspectores con la población, es empoderar a las juntas departamentales y municipales en los conocimientos de materia de conflictividad. La metodología de reacción es con base a denuncias y delitos electorales que se cometan. Hay una mesa técnica interinstitucional conformada por el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Ministerio Público con la Fiscalía de Delitos Electorales y otras entidades que se encargan de brindar seguridad y auxilio. A cada caso le darán seguimiento para que los responsables sean sancionados según corresponda. La página del Tribunal Supremo Electoral, vía telefónica también, cada inspector que está en la República también tiene la instrucción de recepcionar en forma inmediata, de forma verbal, los reportes o denuncias que se presenten por cualquier ciudadano. En forma escrita en cualquier delegación o subdelegación del tribunal, en sede central, y también tenemos una aplicación en teléfono inteligente, una app, en la cual también se recepcionan denuncias y las cuales son el tratamiento de forma inmediata. Hay que tomar en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral está tratando de disminuir estos delitos electorales ya con las mesas que nos han expuesto las autoridades correspondientes. Es en este caso la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público quien ha clasificado ciertos delitos y vamos a mencionar los primeros de ellos es de 1 a 5 años de prisión y después los de 2 a 8 años de prisión. En el caso de 1 a 5 años de prisión está la coacción contra las elecciones. Esto es quien mediante violencia, intimidación o amenazas a un elector le impide votar o hace que vote por una persona determinada. El fraude del votante, si vota a alguien que no tiene el derecho a hacerlo, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito, también guardias de presidios, ellos no tienen derecho al voto, por lo tanto, pueden incurrir en una de estas sanciones. También aquí cabe si alguien vota en nombre de alguien más o si desea votar más de una vez. La violación del secreto del voto. Muchas veces se han dado casos que hay personas que desean tomarle una fotografía a su papeleta y hay que recordar que el voto es secreto. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de documentos que acredita a la ciudadanía. Si alguien desaparece, retiene un documento personal de identificación impidiendo que el ciudadano lo presente al momento de emitir el sufragio. Hay que tomar en cuenta también que hay un delito si hay un uso de documentos falsificados, en este caso es de 2 a 8 a 6 años de prisión, o también un uso ilegítimo de documentos. Vamos a tomar en cuenta los delitos más graves que también se pagan con prisión de 2 a 8 años. El primero es el turbación del acto eleccionario. Esto es con violencia, intimidación o amenazas, turbe o impida la votación o el escrutinio de una elección nacional o municipal. La coacción del elector. Esto quiere decir si alguien paga o entrega dinero o bienes para que una persona se abstenga a votar o bien vote por alguna persona en específico. Y el atentado contra el transporte del material electoral, que por cualquier medio impida, detenga, demore de forma directa o indirecta el transporte de urnas, boletas, padrón electoral, papelería o cualquier otro mobiliario. Ya estamos cada vez más cerca del 16 de junio y es por ello que la próxima semana vamos a hablar sobre los tipos de voto porque hay que tomar en cuenta que hay al menos 4 tipos, así que toda esta información usted la debe tener al momento de ir a las urnas el próximo 16 de junio. Estamos a tan solo 2 semanas de las elecciones. Gracias, Ligia, por esta valiosa información que tú compartes con nosotros. Debemos ir a la pausa.